Gracias, profesor. Hola, profesor, buenos días. Jóvenes, muy buenos días, 8 de la mañana en punto. Vamos a empezar este día, pues, de trabajo con ustedes. Felicito mucho a los que han estado a tiempo. Y pues vamos a arrancar este día, pues, siempre con la bendición de Dios. Un gusto y un placer saludarlos nuevamente desde esta pantalla. Entonces, solicito que por favor enciendan sus cámaras para poder empezar con la oración del día de hoy, ¿ok? Perfecto. Y la oración de la mañana se la vamos a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar este día en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, hoy estamos 20 de julio del 2021, julio, mes de las familias. Dios ha nacido nacer en una pequeña familia de mujer. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Por toda nuestra unidad educativa y su personal docente, por los estudiantes y sus representantes, para que nunca les falte el pan en su mesa. A continuación, chicos, vamos a observar un pequeño video. Amen a sus enemigos. También a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! ¡Ah!
Ustedes amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar recibir nada a cambio, y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los malos y desagradecidos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Bien, con esta pequeña reflexión vamos a escuchar el tema número 14, ¿ok? Por favor, en casa, me encienden sus cámaras. El tema 14. Sé fiel en el cumplimiento de todos tus deberes. Ejecuta con tesón y amor todas tus obligaciones, aunque parezcan insignificantes. Cualquier cosa que hagas, por pequeña que sea, es un paso más hacia el progreso. Realiza todas tus tareas como si dependiese de ellas, como de hecho depende todo tu futuro. Bueno, vamos a entregar en las manos del Señor con la oración que Cristo nos enseñó, diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a decir también: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La oración del día de hoy la culminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, hemos concluido con la oración de hoy. Y bueno, pues, un gusto y un placer verlos nuevamente aquí a través de la pantalla. Quiero que por favor me enciendan sus cámaras. Veo que algunos tienen las cámaras apagadas. Profe. Dígame, Verónica, buenos días. Profe, buenos días, profe. ¿Me puedes esperar un ratito? Es que me voy a conectar a la computadora para prender la cámara. Ya, está bien, Verónica. Puedes hacerlo. Muy bien, chicos. ¿Quién se recuerda cuál fue el tema de la clase que vimos ayer? ¿Qué tema abordamos? La reseña, profe. La reseña, muy bien. ¿Cuáles fueron las palabras, esos términos nuevos que aprendimos? Sin embargo, aunque... Magnicidio. Magnicidio. Magnicidio, y también vimos los conectores que nos dice Anastasio. Y dentro de ese magnicidio buscamos otras palabras que terminaban en cidio, ¿verdad? ¿Me recuerdan cuáles eran esas palabras con su significado? Feminicidio. Femicidio, muy bien. Genocidio. Genocidio. Matricidio. Muy bien. ¿Cuál es la palabra? A ver, ¿cuál más? Parricidio. Neonaticidio. Neonaticidio, el que mataba a la madre, ¿cómo se llamaba? Matricidio, ¿verdad? Matricidio. Muy bien. Homicidio. Homicidio y el suicidio también ustedes pudieron anotarlo ahí. Perfecto. Decíamos que el magnicidio era pues un evento extraordinario donde se mata, donde se asesina a una personalidad. Dentro de este contexto vimos dos grandes personalidades, pero el día de ayer tuvimos la oportunidad de compartir la muerte de un expresidente creador de esta carta de la esclavitud o la carta negra, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese presidente? Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno. ¿Qué decía esta carta para poder ser ciudadano ecuatoriano? ¿Cuáles eran los requisitos? Que para ser ciudadano teníamos que aprender todo lo que era la religión. Escribir. Debía ser mayor de 21 años, saber escribir católico. Muy bien. Eso practica la religión. Muy bien, eso ocasionó que muchos sectores se opusieran a ese tipo de edictos de leyes, ¿verdad? Es decir, que cuando la ley no engloba a todos, las personas se pueden rebelar en contra de eso que consideran que no es correcto, ¿verdad? Entonces, eso fue el escenario, el contexto de ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuál fue el escritor ecuatoriano que detrás de sus revistas, de sus obras, le daba críticas a Gabriel García Moreno? Juan Montalvo.
Juan Montalvo, ¿verdad? ¿Qué frase se le atribuye a él luego de que Gabriel García Moreno muera asesinado? Mi pluma lo mató. Mi pluma lo mató, perfecto. Se dice pues que una turba de personas encabezadas por alguien en específico mataron al presidente. ¿Quién anotó la cantidad de machetazos y de balazos que le dieron? Creo que eran 20, profe. No, era 30 machetazos, así decía. 6 balazos y 14 machetazos. Bueno, es un dato que tenemos que contrastarlos en la investigación que vamos a hacer, ¿verdad? Muy bien. ¿Afuera de dónde murió? El Palacio de Gobierno de Quito. De Quito, muy bien. ¿Quién ha ido a la capital y ha podido acercarse a ese palacio? Ahí hay una placa que dice Dios no muere. Esa fue la frase que dijo antes de expirar, Dios no muere. Se consideraba un emisario, un enviado de Dios aquí en la tierra. Perfecto, chicos, entonces vamos a continuar ya que hemos hecho este repaso. También vimos algunos conectores para poder producir un texto. ¿Cuáles eran esos conectores que vimos el día de ayer? De contraste y adición. Los de contraste y de adición, ¿verdad? ¿Cuál era el conector de contraste que tenía una especie de tecnicismo? ¿Se escuchaba mejor? No obstante, muy bien. Perfecto, entonces hemos visto ya lo que es la reseña histórica de Gabriel García Moreno. En este momento quiero que me averigüen ustedes desde sus casas. Me van a averiguar en internet, coloquen ahí muerte de Gabriel García Moreno y me van a colocar algunos datos en el chat de manera pública, ¿ok? Entonces, en este momento lo van a hacer para contrastar la información, ¿ya? Muy bien, Mauro, nos dice, ya acá nos da un dato, dice Faustino Rayo, cuyo verdadero era Faustino Lemus Rayo. Dice, fue militar colombo-ecuatoriano y asesinó al presidente del Ecuador. Fue uno de los que fueron identificados, pero realmente fueron más personas, ¿verdad? Como ustedes lo veían en la imagen. Dice, víctima de una conjura política a la que se sumó, ¿ya? ¿A qué grupo pertenecía Juan Montalvo? Yo les dije a qué grupo pertenecía. O sea, ¿cómo de qué grupo, profesor? Ya, él no era católico. ¿Qué religión tenía o profesaba? Judío. No. Podría ser cristiano. Tampoco. Era masón. ¿Ustedes buscaron ayer la palabra masonería? No. Bueno, él era masón. Entonces. Se opuso mucho a esta parte de que solo los católicos eran ecuatorianos. Entonces, ahí hubo... Pero eso, disculpe, ¿qué significa esa religión que masón? Bueno, masón es un grupo de intelectuales que apuestan por el progreso de la humanidad. Generalmente lo financian personas que tienen muchísimo dinero. Se dice que el grupo de los Illuminati que controlan el mundo, entre comillas, son masones. ¿Ya? Son pequeñas logias que están a lo largo de todo el mundo, y son personalidades, ahí hay médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, o sea, las personalidades de todo un país, las personas más influyentes están dentro de ese grupo denominado masón. Tienen sus ritos internos, tienen su religión interna, o sea, es una estructura bastante compleja. Entonces, Gabriel García Moreno era Sansón. No, él era católico. Quien era masón era Juan Montalvo, el que lo criticaba. Ah, ya. Bueno, aquí dice, el mandatario giró para enfrentar a su enemigo cuando recibió el primer machetazo, dice ahí. Ya. Gabriel García Moreno dice, prosperaron grandes obras públicas y se reformó la enseñanza. E impuso un régimen autocrático y suprimió la libertad de prensa e instituyó tribunales eclesiásticos. O sea, le dio mucho poder a los sacerdotes, eso es eclesiástico, ¿verdad?
Dice acá, Andrade y Moncayo movilizaron con sus armas al edecán Payares mientras el verdugo continuaba descargando sobre su cuerpo y cabeza el machete asesino. ¿Qué es un edecán para un presidente? ¿Quién es el edecán? A ver, me averiguan qué es un edecán. Hasta la vez veo cuántos machetazos y balazos, no me han contrastado eso, ¿no? Profesor, entonces Gabriel García Moreno no solo murió de machetazo, sino que uno de los asesinos creo que le dispararon con un revólver. ¿Cuántos balazos le dieron? ¿Ya averiguaron esa parte? 6 balas. ¿Cuántos? 6 balas, aquí dice. 6 balazos. 6 y 14, esos son los dos números, ¿sí o no? Ya, perfecto, ya lo hemos contrastado. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros tenemos nuestro taller. Aquí el tema es el magnicidio de Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro. Para poder hacer este diagrama tengo que conocer la otra historia, ¿verdad? Tengo que conocer cómo murió Eloy Alfaro. Y es lo que vamos a ver precisamente en este momento. Eloy Alfaro, también conocido como el viejo luchador, el peregrino de América, se radicó en Panamá en algún tiempo, se dedicó a vender sombreros de paja toquilla, era un comerciante exitoso, pero también era general del ejército, ¿ya? Para que Eloy Alfaro pueda llegar al poder, tuvo que cometer un golpe de Estado. ¿Saben ustedes qué es un golpe de Estado? Hola, hola. Obtener el gobierno por la violencia. Por la fuerza, ¿verdad? Entonces, quiero que me averigüen a qué presidente tumbó Eloy Alfaro. Ya, van a colocar ahí, van a averiguar cómo se llamó el presidente que Eloy Alfaro le hizo un golpe de Estado. Lo derrocó, lo sacó del poder. Aquí les doy un dato curioso. Eloy Alfaro conoció a Juan Montalvo, lo ayudó para que pudiera... El presidente Lizardo García. Lizardo García. Lizardo García. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces le hicieron un golpe de Estado a Lizardo García y asumió la presidencia. Aquí encontré otro dato, se lo pongo en el chat. Por supuesto, y si deseas leerlo, Anastasio, lo puedes hacer. Adelante. Bueno, dicen que Eloy Alfaro fue el padre del liberalismo. ¿Por qué se llamó su movimiento liberalista? Precisamente por lo que les voy a explicar a continuación. Antes de Eloy Alfaro estaba García Moreno, ¿verdad? Y toda esta lucha, ¿verdad? Que se fraguó. ¿A quién le dio mayor poder Gabriel García Moreno? ¿A los ciudadanos o a los sacerdotes? A los sacerdotes. A los sacerdotes que controlaban la educación, controlaban las leyes, controlaban todo. Entonces se formó un estado religioso. ¿Pero qué hizo Eloy Alfaro? Dijo, eso está mal. Vamos a separar la iglesia del estado. Y así se crea lo que ustedes conocen con la palabra laicismo. ¿Sí han escuchado la Universidad Laica Vicente Rocafuerte? Ah, sí, profesor, es la universidad que está por el cantón de la Tarazana. Ya, entonces, laica significa que esa educación no se mezcla a la religión. Ya, lo que no implica que los que estudian ahí tengan alguna religión, sino que la educación, según Eloy Alfaro, no puede mezclar la religión. Entonces, en una educación laica pueden estudiar católicos, cristianos, testigos de Jehová, ateos, masones, todo mundo. Eso es laico, ¿ya? Que todos puedan acceder a la educación sin tener que topar justamente ese tema, ¿ya? Por eso su movimiento se llamó el movimiento liberal.
Ahora comprenden por qué se llama movimiento liberalista o liberalismo. Ya, ya entiendo. Le quitó a la iglesia lo que por mucho tiempo había conseguido, ¿verdad? Entonces, en esta parte generó el Estado laico. También le dio derechos a las mujeres, se preocupó por mejorar las vías de acceso del comercio a través del ferrocarril, ¿ya? Y entre muchas cosas que logró Eloy Alfaro fue precisamente darle voz a la mujer. Con Eloy Alfaro la votación popular de la mujer ya se dio a gran escala y por la Constitución también. Entonces, la Carta Magna que hizo Eloy Alfaro también daba muchos derechos a los ciudadanos, ¿ya? Lo que eliminaba esa Carta Magna de Gabriel García Moreno, o se contraponía a ella. Vamos a ver por qué razón mataron a Eloy Alfaro. ¿Cuántas personas lo mataron? ¿Cómo lo mataron? ¿En qué contexto? Por favor, anoten esa parte. O sea, ¿quién mató a Eloy Alfaro? Sí, van a notar todas las situaciones de cómo muere Alfaro. Observemos, por favor. Arrecida, arrastra, descuartiza y quema los cuerpos de Eloy Alfaro y cinco de... La historia del Ecuador tiene capítulos oscuros que merecen ser contados con mayor profundidad para que estos acontecimientos no queden en el olvido. Uno de esos capítulos nefastos ocurrió el domingo 28 de enero de 1912, cuando una turba enardecida arrastra, descuartiza y quema los cuerpos de Eloy Alfaro y cinco de sus compañeros de la Revolución Liberal. En este video les voy a contar los detalles poco difundidos sobre este tema, y lo más importante, quiénes fueron los responsables y encubridores de estos terribles actos, para que saques tus propias conclusiones. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos sobre nuestra historia. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada. ¡Comenzamos! Desde 1911 en todo el país y principalmente en la ciudad de Quito se fue afianzando y extendiendo un clima antialfarista que culminó el 11 de agosto con un golpe de estado militar. ¿Cuál es la descripción con la que asesinan a Alfaro al principio? Antialfarista. Dice que lo arrastran, lo descuartizan, ¿verdad? Esa parte tienen que tenerla presente, ¿ok? Obligó al general Eloy Alfaro a renunciar a su cargo como presidente y posteriormente exiliarse en Panamá. Comenzaría entonces una campaña bien planificada de desprestigio a la imagen y obra del viejo luchador y de persecución a todos sus partidarios, quienes fueron encarcelados e incluso algunos linchados sin ningún tipo de remordimiento. Pero ¿cómo inicia este ambiente de persecución y odio hacia el alfarismo? A continuación les cuento quiénes estuvieron involucrados. Desde su exilio en Panamá, Eloy Alfaro perdería todo el apoyo en el Congreso, con una nueva mayoría conformada por liberales que apoyaban a Leonidas Plaza Gutiérrez, quienes traicionaron a Alfaro convirtiéndose en opositores, y los conservadores, con una línea política de ultraderecha. La nueva mayoría lanzaba repetidos y furiosos ataques contra todo lo que estaba relacionado con el alfarismo. Incluso llegaron a proponer la colocación de una placa condenatoria en el Palacio de Carondelet y pedir la extradición de Don Eloy para juzgarlo. Asume la presidencia Víctor Emilio Estrada, quien muere a los pocos meses. El Congreso nombraría a Carlos Freire Saldumbide para que se encargue del gobierno. Esta decisión desencadenaría en un conflicto armado entre los liberales que apoyaban a Plaza y los radicales, que seguían apoyando a Alfaro, dejando como resultado la muerte de 1,000 personas. Con la declaración del Ecuador como un estado laico y libre de culto, muchos de los beneficios que el régimen de García Moreno había entregado a la Iglesia Católica fueron removidos, como por ejemplo la educación, que estaba en manos de las órdenes religiosas. Además quitó el impuesto conocido como el del 3 por 1,000, que iba directamente a las arcas fiscales de la curia. Y lo más importante, Alfaro separó la iglesia del Estado, eliminando cualquier tipo de intromisión en las decisiones del gobierno nacional.
Estos cambios radicales, por supuesto, generaron el repudio casi general de toda la iglesia en el país, y desde el púlpito comenzaron a levantar al pueblo devoto para defender a la religión, que decían estaba amenazada por el radicalismo de los Alfaro, que incluso lo llegaron a relacionar con la encarnación del mal. Y todos estos discursos cumplieron su cometido. Ocasionaron un rechazo muy fuerte entre los feligreses católicos en contra de la revolución liberal. Recordemos que en aquella época casi el 80% de la población era católica. Este grupo estuvo conformado por banqueros, grandes comerciantes y terratenientes, que no aguantaban más reformas o nuevas condiciones de trabajo que imponía el liberalismo. Deseaban la contemporización y la dulce tranquilidad de los negocios, como lo cuenta Alfredo Pareja y Descanseco en su libro La Hoguera Bárbara, que cuenta a profundidad estos hechos. Tenían el temor que cada vez más les quiten sus privilegios, así que apoyaron esas ideas radicales de los opositores. La prensa jugó un papel muy importante y decisivo, con artículos llenos de odio, mentiras, difamaciones y caricaturas que manipulaban la realidad de lo que sucedía. Circularon innumerables sarcasmos y artículos sin argumento, que utilizaban un tono burlesco y fuera de contexto, que poco a poco fueron consiguiendo en las personas el aborrecimiento de varios personajes liberales. Los diarios de la época, El Comercio, La Constitución, Fray Gerundio y La Prensa, participaron directamente como actores políticos. Un ejemplo de esto podemos encontrar en el diario La Constitución del 10 de enero de 1912, 18 días antes del fatal acontecimiento. Ayer lo decíamos y hoy lo reiteramos nuestra aseveración categórica. Es imposible la vuelta del alfarismo en el Ecuador. Y si él viene, será para que el pueblo de Quito haga con esa gente lo que el pueblo de Lima hizo con los Gutiérrez. Para poner en contexto este mensaje, la historia nos cuenta que en Lima, Perú, los Gutiérrez fueron arrastrados y colgados en 1872. Algo muy curioso que se puede leer en el diario El Comercio, además de sus editoriales tendenciosos, son estos anuncios clasificados ficticios, donde los encabezados reflejaban oscuros propósitos. Mención especial es hablar de las caricaturas, donde claramente vemos una sátira malintencionada. En mis redes sociales podrás encontrar con mayor detalle las imágenes de los editoriales y las caricaturas. Y finalmente, el ejército. El general Leonidas Plaza Gutiérrez, en nombre del gobierno como jefe del ejército, se dirigió a Guayaquil para combatir el levantamiento de los alfaristas radicales. Esta guerra civil que les contamos al inicio prácticamente derrotó a las tropas de alfaristas. Esto obligó al viejo luchador a regresar nuevamente al Ecuador para servir de mediador con el gobierno y firmó la rendición, con la condición de no tener represalias para ninguno de los liberales radicales y que se le permita regresar a su exilio en Panamá, para lo cual el gobierno asignó un buque a vapor. Pero estos acuerdos no fueron respetados y se ordena la detención inmediata de Eloy y Flavio Alfaro, Pedro J. Montero y Ulpiano Páez. Además se aprehendió a gente que no tuvo nada que ver con los hechos anteriores, como Medardo Alfaro, el periodista Luciano Coral, director del periódico liberal El Tiempo, y Manuel Serrano Renda, detenidos por el simple hecho de ser liberales. Como una ironía histórica, el general Eloy Alfaro fue llevado a Quito en el mismo tren que construyó años atrás. Era conducido al hoy abandonado penal García Moreno, que en ese tiempo se conocía como el Panóptico, junto a sus compañeros liberales que también fueron detenidos. Recordemos que en la ciudad de Quito se vivía un ambiente caldeado en contra de la revolución liberal y en especial en contra de la figura de Eloy Alfaro, por los constantes ataques de la prensa, las élites y por supuesto la iglesia. El tren llegó a Quito a las 11 de la mañana y los presos fueron conducidos de inmediato al Panóptico, que se encontraba extrañamente sin mucha seguridad. Los pocos que se encontraban ahí tenían la orden de no ofrecer resistencia. Los prisioneros alfaristas estuvieron aproximadamente 20 minutos en sus celdas, cuando de pronto una turba enfurecida entró a la fuerza directamente a donde se encontraban los detenidos. El cochero Ceballos entró directamente a la celda del general Eloy Alfaro, que estaba en el segundo piso, y luego le dio un tiro en la frente, acabando con su vida de forma instantánea. Algunos investigadores afirman que él estuvo ahí por órdenes directas de Leonidas Plaza. Sus compañeros liberales que estaban en celdas aledañas corrieron con la misma suerte. Los cuerpos sin vida fueron despojados de sus ropajes y lanzados hacia el primer piso. Posteriormente fueron sacados hacia la entrada del Panóptico para dar inicio al macabro recorrido.
En esta toma aérea podemos observar a toda la calle Rocafuerte, por donde fueron arrastrados y ultrajados los liberales en todo el recorrido. Los testigos cuentan que el general Flavio Alfaro llegó con vida hasta el Arco de la Reina, donde su cuerpo ya no pudo resistir más. Fueron tan desgarradoras las imágenes de aquella tarde que incluso una de las pocas fotos que se pudieron rescatar del momento preciso del arrastre fueron manipuladas posteriormente, como podemos ver en este ejemplo. Después de 10 cuadras llegan a la Plaza de Santo Domingo, continúan su recorrido por la calle Guayaquil, suben por el Espejo y toman la calle Venezuela hasta llegar a la Plaza Grande, donde cuentan los testigos que la cabeza del general Eloy Alfaro golpeó con fuerza al pasar por las gradas de la catedral, ocasionando que se derrame parte de su masa encefálica. Al frente en el Palacio Arzobispal se encontraba Federico González Suárez, que observaba aterrado a través de una cortina todo lo que sucedía en la plaza. Se ha criticado mucho su pasividad, aunque algunos historiadores dicen que quiso salir a pedir orden, pero que fue retenido a la fuerza. La muchedumbre avanzó con los cuerpos hasta las afueras de la ciudad, lo que hoy conocemos como el Parque Elegido. Aquí podemos observar la larga distancia que recorrieron desde el panóptico. Se armaron varias hogueras, como consta en este dibujo realizado por Cristóbal Gangotena, que fue testigo de los hechos y que sirvió de evidencia para las investigaciones posteriores. Mientras los cuerpos se quemaban, las bandas militares tocaban música alegre para entretener a la muchedumbre que celebraba al grito de ¡Viva la religión! Abajo los masones, el fin de los líderes alfaristas. Los autores materiales e intelectuales del crimen nunca fueron castigados por la justicia, y varios de ellos divulgaron orgullosamente sus actos sin ningún remordimiento. Meses después de la hoguera bárbara, Leonidas Plaza Gutiérrez es electo como presidente de la República. Sobre las cenizas de Alfaro se consolidó el plasismo. Además, se generó una alianza oligárquica de banqueros y latifundistas, como nos cuenta el historiador Enrique Ayala Mora en su libro El crimen del ejido. Pero el pueblo, con el pasar de los años, fue cada vez más identificándose con la figura legendaria del viejo luchador, que incluso fue nombrado como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Sus enemigos lo quisieron borrar de la historia, pero su imagen estará siempre presente en las obras que nos dejó y en las transformaciones que hasta el día de hoy están vigentes. Este video es un homenaje a la vida del general. Muy bien, chicos, 8 de la mañana con 31 minutos. Por favor, enciendan sus cámaras. No entiendo por qué la tienen apagada si el video ustedes tienen que observarlo. Bueno, hemos visto ya en qué contexto se dieron. ¿Cuál sería la semejanza entre la muerte de Alfaro y de García Moreno? Ambas, ¿por qué se dispararon? Fueron por turbias y por el periódico. Fueron asesinados por la muchedumbre. Por la religión. Fueron asesinados por la muchedumbre. ¿Quién motivó a ambas muchedumbres para esos asesinatos? La religión. Los opositores. Las ideologías, los opositores y también la religión, ¿verdad? ¿Otra semejanza entre los crímenes? A ver, Carlos, cuéntame, ¿qué pudiste observar en el video? No, pero yo no pude observar el video porque se me olvidó. Porque nunca observas nada, Carlos, porque nunca observas nada. Y tienes que cambiar esa actitud, estimado Carlos. Entonces, bueno, la semejanza entre ambos sería el disparo que se le da a Eloy Alfaro en la frente. Profe, eso ya le había dicho al principio. Ya, y también los 6 tiros que se le dieron a García Moreno. O sea, hubo un arma de fuego ahí. Perfecto. ¿Cuál fue de las dos más sangrientas? ¿La de Eloy Alfaro o la de Gabriel García Moreno? La verdad depende, porque la más tiene su... Porque García Moreno lo asesinan a machetazo en el par, pero el par lo arrastran, o sea... Es que estaba muerto, ya estaba muerto, hay que contar eso, porque ya estaba muerto del tiro a la cabeza. Sí, sí. Bueno, parecía que estaban vendiendo algo, no sé, papa, cebolla, chile, ¿qué están vendiendo ustedes? Es que, profe, a lo que yo vengo... Pero levanten la manito y ahí sí nos escuchamos todos.
A ver, ya, Katherine, adelante. Ok, a lo que yo me refiero es que sí, las dos fueron sangrientas, pero hay que contar el hecho que a uno, o sea, digamos, lo mataron peor porque estaba vivo, le dieron machetazos y balazos. En cambio, a Lloyd le dieron solo un tiro a la cabeza que lo mató, por lo que estaba en el video, y después a su cuerpo muerto fue que lo quemaron y lo descuartizaron. Pero los dos fueron igual terribles. Bien, adelante. Hasta donde yo recuerdo, o sea, creo que escuché mal, posiblemente escuché mal, pues hasta donde yo recuerdo decía, o sea, que su cuerpo sí sobrevivió hasta una cierta parte, pues sale disparado. No recuerdo que. No, no, ese fue otro. Esos fueron de los liberales. Mala mía. Bien, Ian, adelante. Yo digo que la alegación no fue peor, porque él fue vivo que lo mataron. Fueron machetazos y balazos cuando estaba vivo. Yo creo que una de las razones que se